Estamos en la ganadería de Soto de la Fuente, en Las Pajanosas. Vamos a buscar a un toro que está herido. El problema es que la hierba está muy alta y el toro está con el resto de los compañeros. Hay que separarlo. Vamos a dormir al toro para ver cómo es la herida, para ver si es muy grave y curarlo cuanto antes. Nos vamos a subir rápidamente aquí en esta picá y vamos a ir a buscar al toro herido. Ahí está, primero hay que localizar al toro y hay que intentar aislarlo un poco del resto de los toros, ponerse muy cerca para lanzarle el dardo. Fijaos cómo lo hace el veterinario, hay que lanzar el dardo a un lugar concreto para que la anestesia sea efectiva. Ahí está, se sitúa en paralelo al toro y ahora va a soplar para que salga lanzado el dardo. En este caso hubo puntería, hubo tino y la anestesia va a hacer un efecto casi inmediato. Es muy importante dejar al toro tranquilo, dejarlo tranquilo, que no se altere por nada. Fijaos cómo ya el toro empieza a perder el equilibrio y se va a quedar literalmente dormido. Ahora hay que ir con mucho cuidado, hay que acercarse con cuidado porque el toro tiene tanta fuerza que puede reaccionar en cualquier momento. Tony, ¿ahora qué va a hacer? Claro, lo vamos a amarrar un poquito para que no se mueva. Pero lo vais a mover un poco. Lo vais a situar mejor, está bien, está, no, bien, está bien situado, ¿no? Perfecto. La cornada que está en la mano. Justo aquí. ¿Y lleva mucho tiempo o poco? No, un par de días. Un par de días. Claro, ya se la ha inflamado. Ha inflamado mucho. Ya se la ha inflamado la cornada y por tanto hay que intervenirlo lo antes posible. El toro es amplio, ¿eh? El toro bueno. ¿Eh? El toro fuerte. Quizás por eso lo han dado, ¿no? Porque sería el más fuerte. El otro día mataron uno ahí. Mataron a uno. Claro, como ya sabéis, las peleas surgen para derrocar al líder, al toro más fuerte. Aquí viene ya Pablo Born, el veterinario, para iniciar la intervención. Vamos a ver el alcance de la cornada, porque eso no se puede saber, ¿no, Antonio? No, ahora cuando le meta, verá hasta dónde llega. Que puede ser más o menos claro, amplia. Ahí tiene otro puntazo, parece. El toro está bien dormido, ¿no? Que, por cierto, ahora el toro se duerme de otra manera, ¿no? La anestesia es más inmediata. Ahora otro tipo de anestesia. Es más inmediata. Sí. Hemos notado que el toro se ha tambaleado menos. Ha caído prácticamente de repente, ¿no, Pablo? La anestesia actual es de otra manera. Es otro tipo. Es una mezcla de anestésicos. Y, bueno, lo que hace es relajarlo mucho. Dejarlo totalmente relajado. Lo que hemos observado es que en otras ocasiones el toro empieza a tambalearse, sí, y los demás empiezan a mirarlo. Pero porque llevaba ketamina, ah, y ahora ya la ketamina no la utilizamos. O sea que se va mejorando, sí, ¿eh? Bueno, sí, ¿eh? Poquito a poco aprendemos. Poco a poco. El toro ha caído prácticamente de golpe. Bueno, vamos a ver la intervención, a ver si la cornada es muy grande. Esto es para las moscas, ¿no? Mientras están curando el toro, fijaos cómo los demás están pendientes. Ellos saben que está ocurriendo algo raro aquí en su cerrado. Aquí están los toros de camada, los toros cuatreños, y están todos pendientes porque saben que algo raro está ocurriendo. De momento se le ha abierto la herida para ver la profundidad que tiene la cornada y es un poco más de lo que se esperaba.
Hay que sanearlo todo muy bien para que el toro se recupere, porque este toro se tendrá que lidiar esta misma temporada. Ahí están las curas a campo abierto, son casi curas a contrarreloj. Y se va a quedar ahí, y cuando le damos un puntito, en ese punto... La mesa de operaciones del propio toro. El líquido que le han echado contra las moscas ha surtido efecto. Fijaos como todavía hay algunas moscas, pero no como al principio, que estaba todo lleno de moscas. El líquido, no sé si podemos ver las señales, ha ahuyentado perfectamente a toda la nube de insectos que había en torno al animal, en torno al toro. Y es mucho mejor porque evidentemente así todo está más limpio y el toro también está más tranquilo. La mosca lo que hace en la herida es depositar sus huevos y a las pocas horas, 4 o 5 horas, nacen las larvas que se alimentan de la carne del toro. O sea que el peligro más importante en verano es la mosca. Es la mosca. Para nosotros sí. Es lo que hace que la infección vaya más. ¿Y esos puntos se disuelven, Pablo? Esto es cuerda. Eso es cuerda. Los interiores sí, ¿no? Los interiores se reabsorben. Ajá. Y esta se pudre y se cae. Pablo, el veterinario, ya ha terminado la intervención. El toro empieza a mover las orejas. Fijaos cómo empieza a mover las orejas. Eso significa que ya se está empezando a despertar. Incluso ya respira más fuerte y se le oye. Así que muy pronto el toro se va a incorporar. El drenaje está funcionando perfectamente. Vemos cómo gotea y echa líquido hacia afuera de la herida, que era lo que se pretendía. Así que muy pronto el toro se va a levantar y estará perfectamente dentro de unos días. Se irá disolviendo todo lo que se le ha puesto en la herida, los puntos, y el toro se quedará seguramente en perfecto estado. Esperar a que se incorpore el toro. Fijaos, se incorpora perfectamente. Ha sido una intervención muy adecuada para curarle de esa herida en la pelea.